buenas tardes. Dime nombre, apellidos, falla y sector. Hola, buenas tardes. Soy Victoria Lluc López, de la falla Juan Bautista Vive Salvador Ferrandis Luna, del sector Olivereta. ¿Y tu edad? 24 años. Ahora dinos, ¿a qué te dedicas y qué haces en tu vida cotidiana? ¿Estudias, trabajas, ambas cosas? Pues soy fisioterapeuta, especializada con un máster en fisioterapia deportiva y trabajo en un club de fútbol como fisioterapeuta y readaptadora de lesiones. Y también soy jugadora de fútbol en el mismo club donde trabajo. Dinos cómo viviste el acto de las preselecciones. Pues la verdad que fue muy emotivo, también pasamos muchos nervios, pero bueno, fue un día que nunca voy a olvidar. ¿Qué sentiste al oír tu nombre? Pues la verdad es que no me lo creía, estábamos todavía con la emoción de que habían nombrado a la compañera anterior y fue escuchar mi nombre y se me abalanzaron encima y la verdad es que no me lo creía, pero muy contenta. ¿Esperabas ser preseleccionada en tu sector? Pues la verdad es que no me lo esperaba, así que a lo mejor te lo podías haber imaginado en algún momento, pero llegados ahí la verdad es que no me lo esperaba. Todas las compañeras eran muy válidas para estar hoy aquí, pero muy contenta. ¿Y el resto de tus compañeras esperabas que salieran elegidas? Bueno, como ya te he dicho, cualquiera podría estar hoy aquí, somos nosotras tres y lo haremos seguro lo mejor que podamos. ¿Crees que se ha quedado alguna compañera en el camino? ¿Qué opinas? Bueno, pienso que el jurado, si ha tomado esta decisión, es porque se ha basado en cosas que ellos creían convenientes para que hoy estuviéramos aquí y siempre es respetable. ¿Qué les dirías al resto de compañeras que no han tenido la misma suerte? Pues que vamos a disfrutarlo al máximo, que esperamos que y sabemos que van a estar apoyándonos y apañándonos en todo momento y que solo podemos ser nosotras, pero también lo vamos a vivir por ellas. ¿Te parecieron duras las preguntas jurado o entran dentro de lo normal, en tu opinión? Pues fue una entrevista bastante amplia, la verdad, tanto fue a nivel personal y también nos preguntaron cosas sobre cultura valenciana, indumentaria, artistas, monumentos y bueno, la verdad es que fue una entrevista bastante completa. ¿Te vas a preparar de alguna forma especial para la Fonteta? ¿Algún traje nuevo? No, trajes no me voy a hacer ninguno más y bueno, voy a ser yo misma y adelante. ¿Cuál es tu indumentarista preferido? ¿Tienes uno, varios? ¿Quién te confecciona los trajes? Pues desde pequeñita me coso en Cel Indumentaria. Y para mí, bueno, es una maravilla contar con ellas y es una alegría, ¿no? También para ellas que hoy esté aquí y un saludo también. ¿Te ves con posibilidades de ser elegida para la corte de 2017? Bueno, ahora somos muchas candidatas y posibilidades, bueno, supongo que todas estaremos en el mismo nivel y por lo menos disfrutar de la experiencia e intentar dar el máximo y ser yo misma, ¿no? Sobre todo. ¿Incluso para ser fallera mayor de Valencia? Hombre, llegados aquí todo es posible, ¿no? Ojalá, por supuesto. ¿Qué te parece el papel actual de las 12 cortesanas? ¿Es el que debe tener o habría que reforzarlo, en tu opinión? Es un papel que tienen sobre todo de acompañantes de la fallera mayor de Valencia y sí que es verdad que últimamente se habla, ¿no? sobre el papel que desempeñan, pero bueno, al fin y al cabo son, digamos, las acompañantes, ¿no?, de la fallera mayor de Valencia. Si llegaras a la corte y te propusieran ser la próxima fallera mayor de Valencia, ¿aceptarías? Sí, sí, sin dudarlo. Rotundo, ¿no? Sí. ¿Qué condiciones crees que debe reunir una fallera mayor de Valencia? Pues tiene que ser una chica fallera, sobre todo, fallera de conocer la fiesta, con don de gentes, ¿no?, que sea cercana, que esté al alcance de todo el mundo y que nos haga disfrutar y nos represente de la mejor forma posible a nuestras fiestas. ¿Piensas que la fallera mayor de Valencia debe hablar siempre en valenciano o depende de los actos? Hombre, los actos que sean de aquí de Valencia y haya gente que a los que se dirigen, pues que son de Valencia, creo que sí que debería ser en valenciano, pero sí que es cierto que hay muchos otros momentos en los que el idioma a lo mejor pues debe cambiar y debe ser el castellano. Creo que la combinación de ambos y el cuando se tiene que hablar uno u otro es lo mejor. ¿Y tú hablas valenciano? No soy valenciano parlante, en mi casa no hablamos valenciano, pero bueno, lo entiendo y lo puedo hablar perfectamente. Si tuvieras posibilidad de cambiar alguna cosa, las fallas, ¿añadirías o modificarías algo? Pues en estos momentos yo misma no haría a lo mejor ningún cambio, ¿no? O no, pero sí que es cierto que es una fiesta que está en constante evolución y no es lo mismo ahora a lo mejor que hace 30 años. Incluso ahora se están haciendo pequeñas modificaciones que siempre van a ser para mejorar la fiesta, ¿no? Creo que se va por el buen camino. ¿Qué canales son los más apropiados, en tu opinión, para promocionar la fiesta de las fallas en el exterior? Pues creo que canales a nivel nacional. Medios de comunicación. Vale.
pues tanto la prensa como la televisión, ahora las redes sociales están al alcance de todo el mundo, quizás por ahí, por el tema de redes sociales, es un buen medio. ¿Utilizar las redes sociales? Bueno, las utilizo como a lo mejor cualquier persona hoy en día, pero no soy muy abusiva con ellas. ¿Cuál es tu opinión sobre que sea el mismo jurado el que elija a la Corte y a la Fallera Mayor de Valencia? Me parece una buena idea, ya que son los que van a convivir con nosotras durante 15 días y son los que mejor nos conocen y han estado cerca de nosotros, que luego cambiar otra vez el jurado para volver a mostrarte, volver que te vuelvan a conocer, etcétera, pues quizás es una buena opción lo que ha pasado. De las próximas visitas, jornadas de convivencia con el jurado, ¿qué experiencia esperas con más ilusión de todas? Bueno, este domingo que no está el jurado, pero bueno, tenemos la batalla de flores y estoy contenta de poder participar. Y bueno, luego cada acto que vivamos creo que todas lo vamos a aprovechar, vamos a intentar disfrutar y lo vamos a pasar muy bien seguro. Si fueras elegida para la Corte, ¿crees que podrás compatibilizar tu vida profesional con el ejercicio que se te avecina? Sí, yo creo que sí, más o menos lo tengo todo planeado si pudiera salir, ¿no? Ya como te he dicho, trabajo de fisioterapeuta en un club deportivo. Y sí que tendría esa opción, ¿no?, de poder compatibilizar mi ejercicio fallero con el trabajo. ¿Y el tema de las fotos, cómo lo llevas? ¿Crees que te acostumbrarás a los flashes? Bueno, también las que hemos sido a lo mejor fallera mayor este año, hemos pasado por ese momento, ¿no?, de aunque sea en tu comisión, pero bueno, foto y al final sí, te acostumbras. ¿Y en caso de no ser elegida, volverías a intentarlo en los próximos años, en otra comisión, en otro sector o con una vez es suficiente? Otra comisión, en otro sector, no me lo planteo, yo soy fallera de toda la vida de mi falla, esta es una oportunidad que se me ha brindado y de momento no tengo esa aspiración, ¿no?, de a lo mejor volverme a presentar si no saliera elegida. Vale, pues muchas gracias por tus respuestas y que tengas mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, gracias.